¿Qué tal, compas? Nosotros somos... Yo soy Marco. Y yo soy Jorge. Como lo leyeron en el título del video, les vamos a enseñar hoy cómo se maneja una transmisión de 10 velocidades, que para mí, yo creo que es la más sencilla, ¿no? Sí, y es muy cómoda. Muy cómoda, sí. Realmente el manejo es único y, pues nada, arrancamos con el video. Pues ahorita, amigos, mi primo les va a decir la teoría. Después ya saben que vienen las tomas de cómo lo manejamos. Para si a alguien le queda dudas, pues ahí le quede más claro cómo es el manejo, ¿no? Nosotros decimos que esta transmisión es muy cómoda porque, digo, pues hemos estado familiarizados desde chicos con ella, ¿no? Ya que en la familia había un camión que traía esta transmisión, ¿no, primo? Sí, teníamos por ahí un carrito que traía la de 10 y era, pues, muy, muy simple, ¿no? Muy sencilla. Y muy cómoda. Entonces, pues, ahí viene, ahorita mi primo viene con la parte teórica y después viene la práctica en las tomas para que vean cómo se maneja. Bueno, compas, para empezar, este camión cuenta con una transmisión de 10 velocidades, una Fuller 6610, la del diente fino. Cuando traemos esta transmisión, pues nada más se trae el pomo con solo el selector de rangos. Para este caso, también traemos aquí el convertidor, es el pomo de 18 velocidades. Y es porque este camión traía una caja de 5 velocidades con dual, y a la hora de que le hicieron el cambio a la caja de 10 velocidades, pues no... Me comentan que creo que no pudieron cambiar el diferencial por un ataque directo, entonces le dejaron el dual. Y cuando encuentras esta situación en algún carro que trae el dual todavía y trae una caja de 10, pues no lo puedes manejar como una caja de 18, como muchas personas pensarían, ¿no? Entonces te recomienda, si vas a ir a un lugar como, por ejemplo, este es un cambiacerro, si vas a subir cargado al tiradero, pues le metes el dual, ¿no? Para que tenga un poquito de más fuerza. Ahora que si ya vienes de bajada, pues se lo sacas y ya va más librecito el carro. Es la manera en la que yo conozco que se puede manejar la caja de 10 velocidades cuando cuentas con el dual. Y pues ya para platicarles un poco más de cómo se maneja esta caja, pues la posición de primera, donde está el pequeño tope, hasta el fondo, hacia abajo, primera. Igual ya saben, reversa hacia el frente. A un lado de reversa tenemos segunda, tercera, al lado de segunda, cuarta, y justo debajo de cuarta tenemos la quinta. Ahí subes el selector de rango y lo avientas hasta primera. Esta ya es sexta, en la posición de primera sexta, y de aquí repites lo mismo. Segunda se convierte en séptima, octava, tercera se convierte en octava, perdón, cuarta se convierte en novena y quinta se convierte en décima. Algunos nos han preguntado que cómo les saber a qué revoluciones, etcétera, etcétera, se hacen los cambios. Y nosotros pues los hacemos al oído, o sea, ya tú escuchas el motor y ya sabes que él necesita el cambio, ya te lo está pidiendo. Igual cuando van a ver algunas tomas con unos retrocesos, también cuando ya se va cansando el motor, pues le avientas el retroceso, ¿no? Esta caja y la mayoría nosotros las manejamos sin clutch, nosotros aprendimos así. Entonces cuando tú manejas la caja sin clutch y no te truenan los cambios, pues ya dice mi papá, ya estás listo para agarrar el carro, ¿no? Y igual, para hacer los retrocesos los hacemos sin clutch, solamente agarramos la palanca, la sacamos y si no quiere entrar, le empieza a dar un aceleroncito y solito el motor te jala la velocidad. Y pues si quieren saber, o sea, exactamente cuántas revoluciones por minuto, no les podríamos dar una exacta, los expertos apuntan entre 1500 y 1600, todo depende de qué tan bien compensado traigas tu camión y qué tan, por ahí dicen, qué tan chicho seas para la palanca. Thank you.
Pues amigos, ya llegamos al final de este pequeño tutorial de cómo manejar la transmisión de 10 con dual. Esperemos que les haya gustado, les haya servido. Yo sé que muchos de ustedes sí la saben manejar las transmisiones, pero pues también nos han comentado que algunos de ustedes sí les han servido y pues alguno que otro curioso también le ha gustado ver los videos, ¿no, primo? Sí, sabemos que la mayoría de las personas que ven nuestros videos están familiarizados con las transmisiones de camiones, pero pues uno que otro curioso, alguno que diga, ay, nunca he manejado esta caja y quiero agarrarla algún día, y pues nunca está de más, ¿no? Pues sí, por sí o por no, ahí están los videos, ¿no? Sí. Digo, todavía no acabamos todas las transmisiones, nos falta la de 15. La de 16, la de 14. La de 7. La de 7, me parece que ya. Y pues como lo vieron, este video es la de 10, es una caja, una transmisión muy sencilla, pero pues aquí tenemos la peculiaridad de que trae el dual. Eso es, pues lo hace única esta transmisión, ¿no? Y no muy visto en la carretera. Sí, nada común, sí. Pero bueno, pues gracias por ver este video. Cuídense. No olviden dejar su like, compitas. Por favor, suscríbanse también. Y coméntenos qué les pareció también. Claro que sí. Ya, yeah, igualmente. Si ya vieron el camioncito, pues es un Dina. Ya está el video este... En proceso de. Es un Dina muy bonito, 1990. Espérenlo. Espérenlo, exactamente. Cuídense, échenle ganas y... Fuga por la 57.